entregar tu dinero a otras partes. So many people going to the black magic people. A mucha gente va a la brujería negra. When you got a problem, when you have a sickness, you go to the black magic people. Cuando tienes un problema o de salud o de cualquier otro, please do not go anymore there. No vayas más a ese lugar. They're all cheating people. They're all seven people. Ellos son del diablo y solamente te van a engañar. And Jesus is a loving God. Pero Dios es un Dios de amor. And Jesus is a real God. Hallelujah! 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 I feel like Jesus is here. Yo siento que Jesús está paseándose aquí. I feel the Holy Spirit is here. Siento el Espíritu Santo está aquí. Everybody can feel that Jesus is here. Todos pueden sentir la presencia del Señor. We are looking for new life. Todos estamos buscando por una nueva mejor vida. We are looking for new future. Todos estamos deseosos de un nuevo futuro. We are looking for the happy life. Queremos la vida feliz, esa vida feliz. That's only Jesus can give you. Pero eso solo Jesús te lo puede dar. Podemos darte agua. We can only give you little food. Podemos quizás darte poca comida. We can only give you little things. Quizás cosas pequeñas. But Jesus can help you. Pero Jesús te da completamente esa ayuda completa. Jesús es el que te da un mejor futuro. We can only give you little bit. Solo te podemos dar cosas pequeñas. But Jesus can give you abundantly. Pero Jesús te puede dar abundante. I'm talking about the woman. She got a 12 years old.
heaven. Porque debes de prepararte para el cielo. Jesus is coming very soon. Jesucristo regresa pronto. And Jesus is on the way. Porque Jesucristo ya está en camino. You gotta get ready. Debes de prepararte. Even you are in America, you are in Mexico, anywhere you are, but you gotta get ready for Jesus. Sea que estés en Estados Unidos, en México, donde quiera que estés, debes de preparar para estar listo. Because you will die one day. Porque un día vas a morir. But when you get to heaven, there's no more die. Porque cuando te vas al cielo, ya no más habrá muerte. In the heaven, no more sickness. En el cielo no más enfermedades. In the heaven, no more cry. En el reino de los cielos no más llorar. In the heaven, no poor, no rich. En el cielo no habrá pobre ni rico. In the heaven, no America, no Haiti, no Mexico. Amen. En el cielo no habrá México, Estados Unidos o Haití. That's the only heaven. Amen. Es el único cielo. And there is only one language. That's a heavenly language. Y hay un solo lenguaje, que hay un lenguaje celestial. Amen. There is no English, there is no Spanish. There's a heavenly language. No hay ningún español ni inglés, sino solo un lenguaje del cielo. We all speak one language. In heaven. Todos hablaremos un mismo lenguaje en el cielo. You get ready for heaven. Prepárate para el cielo. Because one day you're going to die. Porque un día vas a morir. Even you're rich or you're poor, you're going to die one day. Aunque seas rico o pobre, vas a morir un día. So make sure you get ready for heaven. Por eso asegúrate que te prepares para ir al cielo. And Jesus is the only one take you to the heaven. Jesús es el único que te puede llevar al cielo. There's so many gods around the world. Hay muchos dioses alrededor del mundo. But Jesus is the only one, the true and the almighty God. Pero Jesús es el único verdadero Dios. And he will bless you. He's a blessing God. Y él te va a bendecir. Es un Dios de bendiciones. And he will change your life because he's a change life in God. Y aún cambia vidas porque él es experto en. And God, let God bless everybody. Dios bendiga a todos. And God bless you. Que Dios los bendiga. And thank you very much. Y gracias. Aleluya. 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 Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Amén por este siervo que Dios lo tiene de la India. Ya es un hombre retirado. Y dice, invítame cada vez que vayas, porque quiero gastar mis últimos tiempos sirviendo a Dios. No hay receso en las cosas de Dios. Hay que preparar nuestros corazones, porque un día moriremos. Pero Jesús ha prometido que los que mueren en Cristo así resucitarán para estar con Él. Amén. Queremos ya concluir.